Buenas tardes a todos, estamos acá otra vez en la previa de los pibes de los trapos, esta vez en la Sociedad de Fomento La Bernalesa. Hoy va a jugar Chacarita Juniors contra Quilmes, como siempre nuestros eternos hijos, que siempre les ganamos, siempre les rompemos el culo, espero esta vez sea de vuelta lo mismo. Hoy debuta el Huevo Rondina como director técnico de Quilmes, y veremos qué pasa, veremos cómo sucede el partido, veremos si le mejora la cara al equipo, que se vio notoriamente mejor que la semana pasada contra Estudiantes, que lo que venía mostrando. Y bueno, no olviden de suscribirse, no olviden de compartir, no olviden darle me gusta y de seguir obviamente a Carlitos, que siempre está ahí bancando. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Jonás. Jonás, ¿cuál es tu jugador favorito de Quilmes? No sé, no tengo jugador favorito. ¿Todos? Sí, todos. Juegan bien. ¿Y hoy cómo sale el partido para vos, Jonás? 1-0. Ganamos nosotros, ¿no? Todo bien. Esperando que empiece el partido de Quilmes. A ver cómo sale. ¿Cuál es tu jugador favorito? Ninguno. Todos son buenos. Ahí. ¿Y cómo, cuánto le ganamos hoy a Chaca? Le ganamos 2-0 o 2-1. ¿Los goles de quién, a ver? Del 11 o del 7. Final de los primeros 45 minutos, Quilmes gana 1-0 con gol de penal de Lautaro Parisi tras una mano muy boluda de Watson, el número 5 de Chacarita. Es un partido bastante trabado, bastante complicado, bastante difícil, pero que creo yo que Quilmes tuvo las oportunidades más claras y pudo haber aumentado la ventaja. Por el lado de Chacarita no tuvo muchas chances, no está demostrando peligro, sin embargo está teniendo más el control de la pelota. El Hugo Rondina planteó un partido para esperarlo al rival después del 1-0 de Cervecero, pero bueno, se le ve, evidentemente se nota una mejor de Quilmes en el juego, en los jugadores en sí, en el ánimo, en la actitud, y eso siempre es lindo de ver, a pesar de que, bueno, evidentemente nos hicieron sufrir demasiado ya. Pero bueno, veremos qué cuece en los segundos 45 minutos y esperemos ganar. Thank you.
ganó, goleó y gustó. Quilmes le rompió bien el orto a Chacarita, 4-0. 3 goles de Parisi y un gol de Rayo González. Fue un partido, la verdad, que en el primer tiempo parecía más complejo, parecía más complicado, más cerrado. En el segundo tiempo se destrabó totalmente el equipo, se destrabó totalmente el Toro Parisi, que viene a hacer un gran partido contra Estudiantes de Caseros y reivindicó lo hecho la semana pasada en el Estadio Centenario. Quilmes volvió a Chacarita y probablemente es una victoria que no solamente le da ánimo al equipo, que ya demuestra que es totalmente distinto al equipo de Río Franco, sino que también le da ánimos a la gente para poder confiar y en revertir la situación que se estaba viendo con el Cervecero. Así que nada, nos veremos el lunes que viene a las 8 de la noche contra San Martín de Tucumán, volver a hacer más de lo mismo que se vio hoy en el Estadio San Martín. Y bueno, toda esta gente que está de fiesta, como siempre, como es Quilmes, con amor a la camiseta y al club, que es lo único que nos importa. Muchas gracias por ver, no se olviden suscribirse, no se olviden darle me gusta, no se olviden de seguir a Carlitos, obviamente, que siempre está bancando, y a Coco, que también vino a acompañar en la aventura. Así que bueno, un abrazo a todos, buenas noches y aguante Quilmes, carajo.